Yo tenía 4 cuando me diagnosticaron y a los 5 ya comencé a pincharme sola, a ponerme la insulina sola. Al principio mi mamá me pinchaba, pero como me decía, Milagros, tenés que aprender porque la diabetes la vas a tener para toda tu vida. Y bueno, y aprendí recién a los 5 años. Me veía toda llena de moretones en el colegio, se me burlaban diciéndome que era, bueno, diabética, enferma, Sí, que mira era que. Hulk, porque a veces, viste, que son chicos que se burlan y te decían, ah, pareces Hulk porque tenés la piel morada, Claro. de verde, y eso era difícil para mí. Claro. Pero ahora ya lo superé y es como que la diabetes es nada Nada. a que son otras enfermedades. Así que lo mío fue realmente, mi mamá me ayudó mucho para salir adelante porque siempre se me burlaban, siempre. Ya estaba cansada de pincharme a cada rato, verme el cuerpo todo con moretones. Y bueno, y ahora cada 3 días me tengo que cambiar el set de infusión donde pasa la insulina y cada una semana, cada 6 días, el sensor, que es el que te mide la glucemia. Ahora, ¿ves? La bomba le está sonando y le está avisando algo. Entonces ella que tiene que estar atenta, ¿ves? Dice, mira, alerta antes del límite bajo. Quiere decir que tiene que estar alerta porque tiene 79 y una flecha para abajo. Entonces, Entonces tiene que estar alerta, puede comer algo para levantar un poquito la claro. glucemia. Debo decir que me pelea y que me discute Bueno. cuando yo le digo, tenés que ponerte tanta insulina, cuando vemos el plato, son tantos hidratos de carbono. No, mamá, me dice, es menos, es más. Así va conociéndose su Ella va cuerpo y su conociendo su cuerpo. mente. Ella va conociendo su cuerpo. Hemos logrado a partir ya del año pasado, fue algunos cumpleañitos sola, pero este año, a partir de este año, a todos los cumpleaños va sola. Se está yendo a juntadas con amiga. Entonces la bomba nos permitió eso, Claro, ¿no? claro. Milagro ya al tener 10 años va a cumplir, si Dios quiere, 11 años, ella ya está más grande. Como este flan, Sí. como pollo, como este dulce de leche que encontré, que es light, que a veces cuando me baja un poquito la glucemia, cuando quiero comer algo dulce o Este es para cero los azúcar, ¿ves? cumpleaños, lo como este y me hago la tortita y eso para comerlo yo. Y esto es sin azúcar, no tiene nada de azúcar. El flan le pones arriba y no te ¿Lo sube. preparas vos? Sí, yo lo preparo. Obviamente que te tenés que poner insulina para que no suba, porque no es sin azúcar, sin nada. Todos los productos sin azúcar tienen, pero muy poquito. Entonces, si vas a comer un poquito, te tenés que poner un poco de insulina para que no suba mucho el azúcar. Bueno, igual le Esta pongo salsa. también este. ¿Qué es eso? Esto es dulce de leche, pero con chocolate, sin azúcar. Thank you.
chicharrones así, tienen 15 carbohidratos. Bienvenidos. Sí. Gracias a la bomba puedo tener el monitoreo que tengo, porque antes no podía comer ni pochoclo ni nada. Me alimentaba fruta, verdura, carne y pollo, carne. Nada más. Claro. Pero no, ahora puedo comer galletitas sin azúcar, pochoclo, porque yo lo deseaba.